Señores, pues un evento en el cual tal vez todos esperamos muy buena representación de ustedes como seleccionados, pero superaron las expectativas. ¿Cómo sintieron el apoyo desde aquí, desde México, a la selección que estaba participando allá? ¿Y cómo se sintió el ambiente por allá? Enorme. El apoyo fue simplemente muy, de mucha ayuda para nosotros, porque, o sea, por medio de las redes sociales y todo, fuimos sintiendo el apoyo como si estuvieran ellos cerca. Y pues, sobre todo fue una gran motivación, ya que veíamos los comentarios y todo, y pues nos motivamos mucho porque sabíamos que no estábamos solos, que teníamos una familia ahí en México que no solo eran de sangre, sino del país, de una nación. Claro, y al final ese apoyo lo sintieron y ustedes lo vivieron en este mundial, ¿no? Pero en todo este proceso, el haber quedado en 45 jugadores de más de 1,000, ¿qué sentimiento te lleva al haber participado en este evento que no cualquiera pudo llegar, ¿no? Bueno, un sentimiento de representación más por este evento que fue único por haber juntado las dos ligas. Sí se sintió ese apoyo que usted dice, ¿no? No tanto de echarse carrillas, sino como fue una verdadera selección nacional la que se hizo, sí se siente bien. Y por supuesto, obviamente, ustedes llevaban una gran representación, porque fue un proceso largo y un proceso pues complicado, ¿no? Ustedes estaban siempre al pendiente de si estoy en la lista o no estoy en la lista, ¿no? ¿Y todo esto a qué te lleva? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste desde que en la lista apareciste en los últimos 45 hasta el día de hoy que ya traes tu medalla de bronce? No, pues cuando aparecí en la lista fue... No se puede describir, fue una alegría impresionante. Ya luego los entrenamientos, ya que llegamos... O sea, los entrenamientos todavía seguía siendo un sueño, ¿no? Pues vamos a Kuwait. Ya que llegamos al avión, ya que llegamos allá, fue muy difícil. No, pues ya estamos aquí, ahora tenemos que hacer las cosas. Y obviamente con ese, no digamos peso, pero sí responsabilidad de representar a todo el país, ¿no? En esta categoría sub-19. Sí, claro, pues yo creo que todo lo hemos estado buscando, los 45 que fuimos, y no íbamos a ir en vano sin traernos alguna medalla. ¿Y ustedes qué mensaje le pueden dar a la gran familia del fútbol americano que estuvo al pendiente todo el tiempo de esto? Y de aquí en adelante, ustedes, ¿cómo quisieran que fueran los demás procesos de selecciones nacionales para que alguien pudiera vivir lo que ustedes están viviendo? Primeramente, que muchísimas gracias. La verdad fue un apoyo que nos ayudó muchísimo en el transcurso del torneo. Pues que es un gran paso para el fútbol americano. Y pues ahora qué mejor que los siguientes procesos de estos mundiales sean no solo en miras con una medalla, sino ganarla de oro. O sea, que vayamos evolucionando. Nuestros máximos rivales, Estados Unidos y Canadá, porque ya vencimos a Japón, ¿no? Ya al menos estamos a un nivel en el que sabemos que podemos ganarle, ¿no? Bueno, sí, nos falta dar ese paso, ¿no? Nosotros ya somos la tercera potencia y dar ese paso contra Canadá y Estados Unidos toma un proceso. Esperamos que dentro de estos 2 años el fútbol americano nacional en este evento ya vio a qué puede llegar y qué espera para nosotros en los próximos años, ¿no? Y en todo esto, pues obviamente hubo una gran experiencia por participar con equipos de otras naciones con diferente forma de ver el fútbol americano, ¿no? Sí, porque empezamos también en el hotel, se quedaron Estados Unidos, Japón y Alemania con nosotros, era convivir, desayunar con ellos, comer con ellos, cenar con ellos, y pues al final fue bastante, bastante bueno la convivencia entre todos y aprender del fútbol de cada nación tiene para ofrecer. ¿Qué mensaje les puedes dar a los que no pudieron asistir, pero que vieron en ustedes una representación? Y sobre todo, ¿qué mensaje les puedes dar para que se sigan esforzando, para que alguna vez puedan vivir algo como lo que ustedes han vivido? No, pues que sigan trabajando. Yo creo que todo el fútbol americano es muy bueno, porque es un muy bonito deporte y todavía quedan, yo creo que restan muchos mundiales y es cuestión de trabajar y a pegarte a lo que te guste. Muchas felicidades, chavos, y nos enseña sus medallas ya para despedir.